Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en nuestra conferencia semanal para pymes y emprendedores, en nuestro programa de apoyo a este proceso de saliendo del hoyo de los 40 días críticos que tenemos. Y ahora tenemos a un ponente muy interesante, que es Rogelio Villanueva McDonnell. Rogelio es CEO, es el director general de McDonnell Corporate Venture. Y él, en su trayectoria y su preparación en la Universidad de California en Berkeley, ha tenido pues bastante y desarrollo en temas de innovación. Tiene el MEDEX en el IPADE y ya se ha preparado como consejero de empresa. Su carrera pues ha sido un impulsor del emprendimiento y desarrollo de negocio. Es consejero independiente en empresas en Jalisco. Integra el consejo y mentor experto en emprendimiento con Enlace. Estuvo en el consejo y desarrollo de emprendimiento en Endeavor. Juez y mentor de Mass Challenger. Y es un ejecutivo experto en desarrollo de nuevos negocios. Como lo fue en una experiencia operativa en Tierra y Armonía, líder impulsor nato de emprendimiento en Jalisco. Bienvenido, Rogelio, y gracias por compartirnos tu charla sobre Viviendo Creativo. No, no, gracias, al contrario, Rubén, muchas gracias. También en Evox me parece una excelente iniciativa. Ahorita que estamos en estos momentos donde parecería de más incertidumbre, pero dicen que los mejores momentos para innovar y para hacer cosas diferentes son en los que realmente necesitamos hacerlas, ¿no? Y estos son los momentos. Entonces, gracias por la invitación y que esperemos para todos los asistentes y participantes que les guste este webinar, ¿no? Tu presentación, ¿la vas a subir? Aquí la tengo, la voy a subir. Un segundito. Perfecto. ¿Sí? Adelante. Gracias. Gracias a todos. Bueno, primero que nada, hoy en día me ha tocado estar en varios foros, en varios eventos donde en realidad necesitamos ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en McDonald's Corporate Ventures nos dedicamos a la diversificación de modelos de negocio y varias empresas nos han preguntado qué hacer diferente. Inclusive nos ha llamado la atención cómo si antes no iban a innovar, hoy ya no es una opción innovar ni hacer negocios diferentes. Hoy es un must, ¿no? Entonces hemos preparado esta ponencia, la cual esperemos les agrade. Por favor, cualquier duda, mándenla ahí a los medios adecuados y con gusto al final trataremos de tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Bien. Bueno, ya me presento. Yo soy Rogelio Villanueva McDonnell. Tengo experiencia en el tema de transformación digital, innovación, todo el tema de emprendimiento y bueno, y algunos proyectos aquí en Guadalajara, ¿no? A mí me gusta siempre iniciar con esta frase y digamos, let's build digital companies for digital or non-digital companies, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día, si hay algunos negocios que están más allá de la crisis, son los negocios digitales. ¿Cuántos de ustedes no están pidiendo todo por Amazon, no están pidiendo todo por Mercado Libre, el súper, por las tiendas en línea? Inclusive nosotros estamos lanzando una tienda en línea también que tiene que ver con abarrotes y bueno, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el tema digital, pero aquellas empresas que no lograron establecer su estrategia digital en el tiempo adecuado, hoy en día están sufriendo. Hoy en día de repente llegó la ola y dijeron, ¿qué hacemos? Me cerraron la empresa, lo único que me queda es una computadora, internet y mis clientes para poder salir adelante, ¿no? Inclusive si ustedes analizan los negocios que realmente sobresalieron son los que pudieron vender en internet o a través del internet sus productos. Todos los demás se atoraron o están pagando rentas o no pueden pagar rentas porque están en un negocio que no está generando flujo y la mayoría de la gente se fue a hacer home office.
uno de los puntos que más creció en ventas fue el tema de todos los supplies para las oficinas en casa, todos los mouses, todas las computadoras para la gente que no estaba preparada. Entonces, es en el mes de abril, el e-commerce creció solamente en México un 500%, en Estados Unidos creció un 60%, pero en Estados Unidos ya venía avanzando muy fuertemente. Entonces, nosotros el haber crecido solamente 500% en México es algo nunca antes visto. Entonces, todo ese tema de COVID, digamos que alguno de los puntos relevantes es que la iniciativa digital o la mentalidad digital la aceleró todavía aún más, ¿no? Si vemos como algunos objetivos, veámonos aquí en el ámbito empresarial, ¿no? ¿Qué ideas tengo? ¿Qué idea tengo de hacer un negocio nuevo? Con este COVID, con esta pandemia que sucedió, veamos dos ejemplos de, oye, siempre quise hacer esto, me apasionaba esto, no sé, me apasionaba jugar tenis, pero pues el tenis necesitas una persona para jugar. Bueno, pero pues hoy en día hay torneos virtuales de fútbol, está la Liga Mexicana de Fútbol, la cual está abierta, y digo, para todos aquellos fanáticos del Atlas, ahora sí está ganando el Atlas en la liga virtual, pero bueno, puede ser algo de la pasión, o puede ser algo que digas, oye, el mercado tiene esta necesidad, recuerden, y este es, digamos, así como dicen en el IPADE, ¿qué perlas se puedan llevar de esta conferencia, este webinar? Yo le digo, si se pueden llevar una o dos ideas, con eso es más que suficiente. Y una que sí les digo es que cuando vayan a crear una empresa, busquen resolver un problema. No nada más es un tema de, híjole, a mí me funcionaría. No, no. El problema se puede aplicar a todos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, habemos en el mundo 7 mil millones de personas vivas. 7 mil millones. Y en la historia de la humanidad, de acuerdo a un libro que se llama Sapiens, han vivido 70 mil millones de personas. Eso quiere decir que una de cada 10 personas que ha estado viva en la historia de la humanidad, hoy estamos vivos. Hay dos maneras de volverse millonario, vendiéndole $1,000,000 a una empresa o $1 a 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces, digo, con todos este tipo de ejemplos, lo que les quiero dar es que si solucionan una problemática para una persona, lo más seguro es que la van a solucionar para cientos o para miles de personas. Y ahí es donde está gran parte de este negocio, ¿no? También, ¿cómo lo puedo implementar? No es nada más el tema de cómo puedo yo solucionar. No, 10% es la idea. 90% es la implementación de la idea. 90% es cómo le voy a hacer para llevar a ejecución esa idea. Y créanme lo que ahí gran parte de los proyectos es donde se detienen, donde no salen adelante, cuando no pueden llegar a implementar la idea. También vean cómo pueden llegar a implementar su idea, ¿no? Aquí es una pregunta que yo les haría, ¿cómo me llamo? A ver, digo, ahí está, pero sí, soy Rogelio Villanueva McDonald. A veces muchos no se acuerdan del nombre cuando no se presentan, ¿no? Y luego, ¿cuántos dejarían los que tienen por implementar su idea? ¿Quién diría, oye, yo dejo todo lo que tengo, mi confort, mi empleo, y digo, en esta época es complicada, pero mis 10, 20 mil, 50 mil, 100 mil, un millón de pesos anuales por yo poder implementar mi idea, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy importante que yo les invito a que se hagan esta pregunta para ver qué tanto pueden llegar ustedes a desarrollar esta idea, ¿no? Por un sueldo menor, ¿no? O 50% menor del sueldo, ¿no? Para esto, yo, que no se les pague durante el primer año de la implementación de la idea. Tarea que les voy a dejar. Dos libros muy buenos. 10% Emprendedor, de Patrick J. McKinnon, y El Método de Lean Startup, de Eric Ries. El segundo libro, Lean Startup, es un must para cualquier persona que quiera hacer su empresa de manera esbelta. El primer libro es, oye, no tienes que salirte de tu empleo actual para poder emprender. Puedes realmente hacer tu proyecto desde donde estás y te vuelves un inversionista o te vuelves un emprendedor 10%. Entonces, a veces no tiene que llegar a realizarse de forma completa, ¿no? Veamos. ¿Cuál podría ser el sector que menos ha innovado en los últimos 100 años?
estuve muchos años en una empresa aquí en Guadalajara, de Tierra de Armonía, una muy buena empresa inmobiliaria, y la realidad ahí me tocó implementar muchos proyectos de innovación. Pero ¿cómo innovar cuando el sector de la construcción no es el que menos ha innovado en los últimos 100 años? Yo siempre digo, oye, ¿qué tan innovadores somos en México, no? Realmente en México nos esforzamos por ser innovadores. Hay mucha creatividad en la construcción mexicana. Vemos la manera de resolver las cosas de una forma diferente e inclusive a pesar de que pudiera ser riesgoso para nuestras vidas, ¿no? Alguien que recordará los bochos, realmente nos han servido hasta de inspiración para que sean medios de transporte más allá de herramienta de ejecutiva. Y bueno, ¿no? También en el bombeo del concreto, pues cuando no se cuentas con las herramientas, dicen que una de las mayores innovaciones se da en la albañilería, ¿no? De que se pueda construir, y ahí se crean las propias herramientas, ¿no? Este es un ejemplo de innovación que realmente pasó. Esto fue en Oaxaca, en el terremoto, durante el terremoto de 2017. Fue muy trágico para la Ciudad de México, pero también en realidad lo que sucedió es que no tenían manera de hacer los blocks o los tabiques. Lo que tenían era cemento. Entonces empezaron a hacer casas con botellas recicladas para poder tener un lugar y resguardarse ante la intemperie de la meteorológico, ¿no? Y ahora, ¿qué tan digitales somos también aquí en México, no? Veamos qué está sucediendo en el mundo actualmente. Miren, en 60 segundos que voy a tardar en leer este infograma, está actualizado en 2020, se realizan 1.3 millones de logins en Facebook, 19 millones de textos se envían de mensajes de texto, 4.7 millones de videos son vistos en YouTube, 400 mil aplicaciones son descargadas en Google Play y en App Store, 694,444 scrolling se hacen en Instagram, 194,000 personas están tuiteando, 1.6 millones de swipes se hacen en la aplicación Tinder, 190 millones de correos electrónicos son enviados, 1.2 millones de vistas tiene Twitch, 1,400 descargas tiene TikTok, la nueva red social de videos de corta duración, 365 smart speakers son enviadas de Amazon Echo. Hay 2.5 imágenes vistas en Inmur. 59 millones de mensajes son enviados en WhatsApp y en Facebook Messenger. 2.5 millones de snaps son creados. 1.1 millones de dólares se gastan en línea, de compras en línea. 764 mil horas son vistas en Netflix y 4.1 millones de búsquedas se hacen en Google. So, cada 60 segundos durante el 2020, y les aseguro que este número va a ser infinitamente más grande, o cuando menos unas 3, 4 veces más grande, una vez que veamos los datos post-COVID. ¿Y qué ha sucedido en el mundo? Si vemos la población del Internet en el mundo, en 2014 éramos 3,000 millones de personas, o 3 billones de personas como tienen el sistema de los norteamericanos, que tenían acceso al Internet. 2016, 3.4 billones de personas. 2017, 3.800 millones de personas. 2018, 4.300 millones de personas. Y así va creciendo. Dijimos que habíamos 7.000 millones de personas. Hoy ya debe andar más o menos en los 5.000 millones de personas. Más del 60-70% de la población del mundo tiene acceso a Internet. Entonces, sí es muy relevante el que nuestros negocios pudieran estar enfocados a esto. Una pregunta. ¿Cómo ganó Trump? ¿Qué llevó a Trump a que del 71.4% de las intenciones de voto que tenía Hillary Clinton y 28.6% realmente terminara en 276 votos para los republicanos y 218 votos para los demócratas? ¿Qué sucedió? Los pronósticos decían que iba a arrasar Hillary Clinton. Esto se debió a 6 likes. 6 likes de Facebook que, de acuerdo a los datos de Cambridge Analytics, tuvieron acceso a información de usuarios de Facebook y podían predecir con un 85% de exactitud si algo se publicaba en Facebook, el siguiente like que una persona le iba a dar, si le iba a dar like o no le iba a dar like. Con esto me regreso un poquito en el mapa. Si ustedes tenían que se iba a dar en Arizona
lo que importaba era que se hablara de un determinado tema, la publicidad que hacían en Facebook, la gente de campaña de Trump iba enfocada a eso y la gente de Arizona veía eso. Si en Texas lo más importante era el muro, era estar en contra de los mexicanos, se enfocaban mucho en eso y en cada estado Trump les decía lo que era más probable que le iba a gustar a la mayoría de la gente que tenía acceso a Facebook. Y entonces le dijo lo que querían escuchar, ¿no? Cambios en el mundo de las empresas con la Cuarta Revolución. Estamos viendo que hoy en día las empresas duran aproximadamente 15 años de vida comparado con 1960, donde el índice de Standard & Poor's, las empresas duraban 60 años de vida, ¿no? Entonces, el Standard & Poor's 500 es el índice de las 500 empresas, digamos, más relevantes. Inclusive Tesla, si este cuatrimestre o este año creo es, llega a tener utilidades positivas, ya entra al índice de Standard & Poor's. Son las mejores empresas, digamos, del mundo, las mejores cotizadas, ¿no? Y veamos algún dato, por ejemplo, que podemos ver 10 años de un escenario tradicional de Sears, JCPenney, Best Buy, Target y Walmart, ¿no? ¿Qué diferencia tiene las primeras tres, que son empresas de retail? Hoy, si ustedes analizan Sears, JCPenney, Best Buy, ¿quiénes fueron los más golpeados? Fueron ellos, porque están cerrados. Están cerrados prácticamente. La gente no puede ir a comprar, solamente si a lo mejor compras algo en Best Buy en línea, pero JCPenney, Sears, o aquí en México, Liverpool, o un Palacio de Hierro, si no compras en línea, pues realmente todo está cerrado. Entonces, estas empresas perdieron Sears 94, JCPenney 90 y Best Buy 41% de valor de capitalización de mercado. Target pierde el 38%, que es una mezcla. Walmart alcanza en 10 años 15% y Amazon incrementa 2,180%. Y esto es cuando valía aproximadamente 500 mil millones de dólares. Hoy es la primera empresa que vale $1 trillón Amazon, ya está sobre los $1,000 millones de dólares. Acompáñenme a ver una triste historia. Todos, si no es que la mayoría, saben de la historia entre Blockbuster y Netflix. Eso está clásico, que Blockbuster decía que su competencia era Walmart, era Apple y no era Netflix, y pum, nunca invirtieron en Netflix. Lo que muchos no saben es que Netflix vino en el 2007 a México con Cinépolis para ofrecerle que fuera inversionista como Venture Capital. Y pues Cinépolis no fue uno de los inversionistas fuertes de Netflix, se hicieron Cinépolis Click, y pues hoy tienen Cinépolis Click. Yo no digo que esté mal, simplemente es lo que es. A nosotros nos toca en la empresa manejar un fondo de inversión de startups y nunca tienes la bola mágica. Por ejemplo, a mí si me hubieras preguntado sobre Facebook y si hubiera invertido, yo no hubiera invertido en Facebook. Pero vean el éxito que es. Entonces, hoy en día hay muchas startups que están surgiendo. Netflix en su momento era una de ellas. Y empresas como Cinépolis no le apostaron a Netflix. Y bueno, yo a lo mejor preferiría ser 1% dueño de Netflix o 0.1% que 90% dueño de Cinépolis Click, ¿no? Por mencionar un ejemplo de las apuestas en los medios digitales, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Hay 472 millones de emprendedores, 305 millones startups se hacen anualmente, 100 millones de startups se abren cada año realmente, 1.35 millones están directamente relacionadas con tema tecnológico y de estas 3.173 compañías aceleran a estas startups en 185 programas de aceleración, puede ser con programa de Bimbo Accelerator, Modelo, Tierra Armonía, que tiene su programa de aceleración de startups, etcétera, ¿no? Y realmente nada más hay 182 exits. ¿Qué es un exit? Les voy a poner un ejemplo muy claro para los que ubiquen en la empresa Rappi. Rappi es comprada por un gran fondo o Corner Shop es comprada o intenta ser comprada por Walmart. Le dicen que no. Lo compra Uber. No se lo compran 250 millones de dólares. Entonces, ese es un exit. Ya cuando una empresa está dispuesta a comprarte para operar. Y entonces todos los inversionistas, el que invirtió al principio $100,000, pues vio su inversión incrementada 10, 20 veces, ¿no? Y bueno, así es como se ve el mundo de las startups, ¿no? Siempre aquí lo que me interesa que se queden es por cada startup en Estados Unidos hay el equivalente en China. En Estados Unidos está Uber, en China está Didi. En Estados Unidos está WhatsApp, en China está WeChat. Y así tienen todo copy-paste en China y muchas veces más adelantado, ¿no? Que Estados Unidos.
Y luego vemos el ejemplo de Marriott, ¿no? O sea, Marriott, la diferencia de 10 años, ¿qué sucede en 10 años con una empresa como Airbnb y Marriott 60 años? Pues Marriott con 60 años llega a tener 1.2 millones de cuartos, 177 mil empleados, 40 billones de valor de mercado y presencia en 103 países, mientras Airbnb con 10 años de antigüedad solamente llega a tener casi el triple, 3.2 millones de cuartos, y eso solamente con 3.100 empleados, un valor de capitalización de mercado de 31 billones de dólares y presencia en 190 países, ¿no? Al final del día de eso se trata, ¿no? De cómo hacer más eficiente lo eficiente. Y hoy en día lo que come a las empresas, y más con este COVID, son los gastos fijos, renta, empleados. Y no significa que Airbnb no dé empleados. De hecho, Airbnb y Uber están pasando por una situación crítica. Están dejando de ir personal. Pero tú cuando escuchas que Airbnb deja ir al 25% de su gente, deja ir a 1,000 empleados, a 800 empleados. Si Marriott deja ir al 25% de su gente, estás hablando que despide a casi 50,000 empleados, 40,000 empleados. Entonces, sí son mucha la diferencia. O ejemplo, Pokémon Go. Pokémon Go, que es una aplicación para poder encontrar estos monitos Pokémon que utilizan los niños en un escenario de realidad virtual o de realidad aumentada, en un mes tuvo 130 millones de descargas e ingresos por 207 millones de dólares. Así de rápido es el tema digital en el mundo. Ahora, además de esto, las generaciones están cambiando. La nueva fuerza de trabajo, 2020, que ya estamos ahorita, el 50% de la fuerza laboral son millennials. Las personas se están mudando hacia las ciudades a una velocidad acelerada. Y los millennials empiezan a demandar mejores espacios de trabajo. 69% teniendo en cuenta otros beneficios del momento de escoger su trabajo. Y hoy, post-COVID, crean lo que el home office es un must. Si antes se cuestionaban si era o no era necesario, es un must para su fuerza de trabajo. Entonces, inclusive de lo más normal que una persona llegue a preguntarles, oye, ¿cuándo me puedo dar un año sabático, ¿no? Para vacacionar? ¿Cómo? Bueno, son las nuevas generaciones. Ojo, no es nada más la nueva fuerza de trabajo, también es el nuevo consumidor. Entonces, hay que entender a esta fuerza de trabajo porque es el nuevo consumidor y como él piensa es como consume, como consuma es como vamos a vender. Si nos decimos que eso está mal y que no está bien, que los millennials no tengan casa, que renten todo, que no tengan carro y nos vivimos en negación, no vamos a poder entender este mercado y no le vamos a vender a este mercado. Además, hoy más del 90% de los estudiantes en universidad quieren ser startuperos, todos quieren tener su empresa. A mí me toca ver muchos family offices. Todos los hijos de empresarios quieren ser directores y CEOs de sus empresas, ¿no? Y bueno, ¿qué tan difícil es ser una empresa? Veamos la Silicon Valley Napkin, ¿no? La cual es, the official Silicon Valley Napkin is all you need to start your own multi-million dollar corporation. By filling in this napkin, you can join the rich and famous of Silicon Valley. Y entonces va a ser tu business plan for, vamos poniéndole empresa que vende agua, concepto, una empresa que venda agua purificada en ciertos mercados donde no está para llegar. Análisis de mercado, pues es bueno el mercado porque toda la gente está tomando agua, está siendo más sana. Operaciones, pues a lo mejor necesito a alguien que me envase el agua, necesito comprar botellas, necesito una estrategia de mercado, una buena marca, veo cuánto me gasto. Número 4, método de marketing. Todo lo que todo el mundo tiene. Ah, voy a contratar Google AdWords, Facebook, Instagram, TikTok. Voy a contratar un influencer. Organización. Ahí yo soy el CEO. Tengo a mi cuate que es el CFO. Tengo a mi CTO. Los soy co-founders. Y mi CTO y yo tenemos un porcentaje de la empresa. Hago mis proyecciones financieras entre costo, rentabilidad. Hice mi empresa de agua, número 1, ¿no? Así de complicado es. Ya nos decía Charles Darwin que no es el más fuerte el que sobrevive, pero el que más se adapta. Desde 1809 ya tenía. Y veamos qué ha pasado en el mundo inmobiliario en los últimos años. ¿Las familias se adaptan a las viviendas o adaptamos las viviendas a las familias? Esa es una pregunta que normalmente me he hecho. Y veamos cómo es la evolución de las familias. Cada quien piénselo en su mente. 1900 de México como país. O sea, ¿quién de ustedes sabe que su abuelo tenía mínimo 10 hermanos? O sea, mínimo 10 hermanos, ¿no? 1950. ¿Quién de sus papás, cuando menos, tenía 5 hermanos? 5 hermanos, cuando menos, ¿no? 2000. ¿Quién de ustedes tiene, cuando menos, 2 hermanos? O, cuando menos, 2 hijos.
¿Quién de ustedes va a tener 5 hijos? ¿Quién de ustedes va a tener 10 hijos? Nadie. ¿Cómo va a ser en el 2050? ¿Cómo va a suceder? De hecho, en este año la pirámide poblacional en México o la tasa de natalidad en México es de 1.83, ya es menos de 2. Entonces, normalmente está habiendo casi un niño, 1.80 y tantos niños por pareja. Claro, está la gente que tiene, 3, 4, 5, y la gente que no tiene. El tema es que hoy en día las parejas están, o más bien las personas están prefiriendo su desarrollo personal que el desarrollo de familia y están retrasando o decidiendo no tener. ¿Hoy es bueno o es malo? Simplemente es lo que es desde el punto de vista que no, las casas también no están adaptándose al estilo de vida y están teniendo que cambiar, ¿no? Me tocó hacer un ejercicio en el TEC de Monterrey con estos chavos. Se imaginaron la casa del futuro. Futuro, un día con Luna Freeman. Ellos imaginaron esta casa en Nueva York donde Luna Freeman tenía dos hijos, que nunca habían asistido a clases presenciales. Siempre había ido a clases virtuales por medio de realidad virtual. Y habían estado yendo al 2015 en Nueva York, caminando. Prácticamente no habían salido. Y se imaginaban la casa con un programador de sueño, un baño inteligente, cocina inteligente, impresora 3D, sistema de desinfección de hogar y realidad aumentada. Esto, en su momento cuando lo dijeron, parecía medio fumado. Hoy, después del COVID, dices, oye, que en 2040 será casa así, no me suena nada descabellado. Los chavos se pusieron, fueron los ganadores de más de 400 equipos de trabajo que se tuvo en el TEC de Monterrey. Lo estuvo muy interesante ahí el ejercicio. Ahora, ¿cómo construir la casa del futuro con tecnología del presente o del pasado? Esto es un despacho de arquitectura hace 80 años. ¿Cómo se hacían las maquetas hace 80 años? ¿Cómo se hacían los planos de muchos edificios hace 80 años? Espero que se pueda ver. Digo, se ve un poco lento, pero es más o menos cómo era la mecanización también de algunos planos para los cuales se tenía que tener una exactitud, ¿no? En el trazo mismo, ¿no? Y espero se alcance a ver un poco el video, que no es un GIF, es un video, pero nos muestra un poco cómo era la construcción hace, de hecho, creo que es de 1940, exactamente, hace 80 años, 1940, cómo se construían las casas, ¿no? Yo veo que el cemento es muy similar, vayan cualquier día a una construcción, la manera, digo, esto es en Estados Unidos, realmente allá se construye mucho con madera, pero los blocks, este es el aplanado de los muros. Yo la verdad, la diferencia casi que veo es que el albañil usaba corbata. Hoy en día de repente hasta los veía sin camisa, ¿no? Fuera de eso, exactamente igual. No ha cambiado mucho cómo se hacían las casas antes ahorita. Entonces, la realidad es que el cambio no se ha dado en los últimos 80 años en la construcción. O sea, ¿por qué no nos gusta el cambio? ¿No? Que el cambio nos da incertidumbre y si nos da incertidumbre, no vamos a tener retornos de inversión. Y si hay un negocio seguro en el mundo, es el real estate. Entonces, no me le cambies mucho porque no me gusta la incertidumbre, ¿no? Y el problema es que en su mayoría el proceso se hace de forma manual y se hace de forma análoga. ¿Qué cambios debemos hacer o qué cambios ya se están haciendo? Hasta hace poco México no había sido una opción tan atractiva para las empresas estadounidenses debido a la falta de ingenieros de software y personas que hablan inglés. Hoy México sí puede ofrecer ya ambas cosas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque hoy en día aquí, al menos en Guadalajara, se nos conoce como Silicon Valley mexicano, que es, tenemos talento, tenemos ubicación, tenemos movilidad, tenemos costos bajos, tenemos calidad de vida, ¿no? Tenemos todo lo que se necesita, o mucho lo que necesita para poder desarrollar un esquema de trabajo digital para poder innovar en muchos aspectos, ¿no? Un ejemplo de lo que sucede en el mundo digital, aquí lo empezamos a ver ya en el tema de la construcción, empiezan a surgir temas de ConstruTech, PropTech, que es todo el tema de la digitalización de la construcción, ya se empiezan a dar estos puntos. Y pues, ¿cómo puede ser el lugar en el futuro, no? O sea, nos decía Gray Scott, the homes of the future will be artificially intelligent, ecological, and robotic. Our homes will know us better than
we know ourselves, ¿no? Casi inteligente, que nos conozca mejor que lo que nosotros nos conocemos, ¿no? Y pues, digo, veamos de alguna manera algunos ejemplos de lo que ya está empezando a suceder. Esto que está empezando a suceder es, este es un método tradicional de pegado de blog. Estos 80 años después, ya lo hemos visto, se da en la obra, se da en la construcción, se pega el blog, se pone el, digo, se ve, perdón, se ve un poco en partes, pero se pone el ladrillo y se empieza a pegar el blog, ¿no? Y hoy en día, como empieza a suceder, es que ya empieza a haber máquinas que están pegando el blog de forma automática. Ya que en Alemania el costo de los sindicatos es muy alto y no se puede llegar a contratar gente con toda la seguridad, salir barato, empezar a desarrollar máquinas que hagan la actividad una y otra vez, ¿no? Y pues también tenemos vehículos autónomos que están desarrollando. Estos son vehículos desarrollados, me parece ser, por Volvo y que están ya funcionando con la inteligencia artificial. No, los trazos normalmente en las obras son los mismos. Vas, acarreas material, lo llevas a un lado y lo desarrollas en este sentido para que se pueda manejar siendo más productivo que lo que realmente hoy en día es el hombre, ¿no? Ahora, recordemos, todos los robots son máquinas, pero no todas las máquinas son robots. Un robot tiene habilidad para programarse y realizar tareas complejas y operar a un nivel básico, cuando menos a un nivel autónomo. Entonces, todo este ejemplo, primer parte de esta conferencia es, me quise meter a la construcción, porque es un tema que conozco, pero además de eso, cómo un negocio que en los últimos 80 años no ha innovado, hoy está empezando a innovar. Entonces, si algo tan básico como la construcción está empezando a innovar y está empezando a crear nuevos modelos de negocio, nosotros tenemos que preguntarnos en nuestras empresas, ¿qué tengo que hacer diferente que he venido haciendo los últimos años? ¿Qué tipo de negocio tiene? ¿Tiene negocios de consultoría? ¿Tiene negocios de abarroteros? ¿Tiene negocio de servicios? ¿Qué tipo de negocio quieren? Y les aseguro que alguien ya digitalizó ese modelo en alguna otra parte del mundo. Y veamos algunos ejemplos de lo que ha sucedido para gente que no ha querido evolucionar. Veamos un ejemplo de trabajos y oficios desaparecidos en los últimos años. El sereno desapareció. Una persona cuya única labor era ir a prender las lámparas en las noches. Se acabó con la inversión de electricidad. El afilador, todavía se ven algunos afiladores, creo que en algunas colonias muy tradicionales, pero el afilador, ¿cuándo fue la última vez que afilaron un cuchillo con eso? Digo, al menos que sean chef y que compren su piedrita, los cuchillos se hicieron para durar lo que tengan que durar, que se dura toda la vida afilado. Entonces, los metales ya desarrollaron tal tecnología que están ahorita sin necesidad de afilarse, por ende, la tecnología más toda la afiladora, digamos, de alguna manera, ¿no? El recadero, este era nuestro anterior WhatsApp, ¿no? El que llevaba recados de un lado para otro. Antes no había telégrafo, no había teléfono. ¿Cómo la gente cómo se comunicaba? Mediante el recadero, una persona que nada más mandaba recados por todos lados. Si alguna vez alguien ha visto estas películas de Jane Austen, estas sensatez, sentimiento y orgullo y prejuicio, estas, ahí se ve cómo funcionaban los recaderos, ¿no? Por mencionar unos ejemplos. El herrero, aquí en Guadalajara lo podemos ver en algunas zonas como Tonalá, pero el mismo herrero ha llegado a desaparecer por toda esta manufactura desde la Revolución Industrial, donde ya todo se hace en economías de escala, se hace muy rápido, ¿no? Despertador humano. Ya tenemos hoy, ponemos el despertador del teléfono, el despertador Alexa es un despertador, ponemos 5 alarmas, ya no tenemos que preocuparnos. Anteriormente era una chamba de muchas personas despertar a la gente, ¿no? Colocador de bolos, no nada más se automatizó, sino simplemente hoy en día está en contra de cualquier regla. O sea, ahí no hubo la legislación laboral. Ustedes, y más en Evox, que son ven la parte de recursos humanos, quien te diga que tienen a un niño de 8 o 10 años trabajando para colocar bolos y que todavía tienen que aguantar es un bolo despega, sería totalmente inaceptable hoy en día. Todo evoluciona, ¿no? El pregonero, quien daba las noticias. Antes no se tenía un medio de comunicación como a lo mejor mucho la radio o la televisión.
era una persona que daba las noticias más importantes de la ciudad, ¿no? El paragüero, ¿cuándo fue la última vez que mandaron reparar un paraguas? O sea, yo creo que todo el mundo compra o compramos uno o dos cada año, cada dos años. ¡Ay, el que está guardado! No, pues quién sabe en qué momento se rompió, vete por otro, ¿no? Y por más caro que cueste, ¿no? Hay desde los 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000 pesos, lo compra la gente, ¿no? Entonces ya no hay quien repare paraguas porque la economía es de escala, la producción en serie y la automatización de la producción, así como los nuevos materiales han hecho, que el costo de hacer un paraguas sea mucho más barato que tener que arreglar un paraguas, ¿no? ¿Cuánto pagarías por arreglar un paraguas? ¿Cuánta gente tendría que tener un paragüero para que le saliera para comer todos los días, ¿no? Sería impensable, ¿no? Los deshollinadores, digo, ya no, las chimeneas, ahorita con los diseños ya no es que se tapen, digamos, o se tapan, pues al final tienen que tener un diseño y ya no hay muchas chimeneas. Sí ha habido alguna evolución en algunos materiales, bloques un poquito más, térmico, perdón, y el tema de acústica. Las lavanderas, no, hombre, yo me acuerdo de aquella frase de nuestro expresidente Vicente Fox, ¿no? Un poquito desagradable, pero bueno, antes las mujeres eran las que lavaban la ropa ajena y así se lavaba la ropa y se les pagaba por lavar la ropa, y hoy en día pues ya no existe como tal, o existen unas lavadoras, ¿sí? O la gente que va a las lavadoras, a las tiendas de lavandería. Esos eran personas que llevaban troncos por toda la ciudad, eran acomodadores de troncos y los iban llevando por todo el río, el río cuesta abajo y los iban llevando para venta de los mismos, ¿no? Operadores telefónicos o telefonistas también desaparecieron, evidentemente, dado que hoy en día ya hay números para la automatización, hizo que nos tuviera de forma directa comunicarnos, ¿no? Lectores de fábrica, todavía en Cuba me parece que siguen existiendo, pero así como hoy en día puedes estar todo el día y estás con tus audífonos escuchando música, pues antes no tenían solo los trabajadores, entonces había gente que no se le leía Pedro Páramo y había una persona que le estaba leyendo las noticias, un cuento, etcétera, ¿no? Ascensoristas, ese es un caso de un empleo que también desapareció. Era tan innovador el tema de los ascensores, de meterte a una caja de aluminio la cual subiera hasta 20, 30 pies de altura y 30 pisos de altura y el miedo que se cayera, que tuvieron que conseguir mujeres para que se pudieran meter, no nada más a operar, sino era de, si una mujer se mete, ¿por qué yo no me voy a meter? Y esa es la manera en la que empezaron los hombres a meterse a los elevadores. Es tan seguro que hasta una mujer se mete y tan fácil que hasta una mujer lo opera, ¿no? Entonces fue un poquito el tema para crear confianza, ¿no? Ahora, de acuerdo a un estudio de Oxford, de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos actuales aparecerán en los próximos 15 a 20 años. Veamos ejemplos de casos más recientes. Dependiente de videoclub, desapareció. Netflix le dijo adiós ahí a los dependientes. Vendedor de enciclopedia, los que tuvieron la Enciclopedia Británica, desapareció. Después fue Encarta en el 95, hoy es Wikipedia. Agencias de viajes desaparecieron. Está hoy Expedia, Hoteles.com, Booking.com y mismo estas cadenas ahorita están sufriendo, no por el tema del COVID, ojo, ya venían sufriendo desde antes, porque la gente empezaba a querer comprar más que un viaje, comprar experiencias. Oye, ¿quieres ir a Clásico Cancún y con el salto de los delfines? ¿O quieres ir a Cancún hasta a que una señora de tradición mexicana te enseñe a hacer tortillas de maíz negro? No, bueno, la experiencia de hacer. Entonces, eso es lo que empiezan a vender ya ahora o antes del COVID, ¿no? Listado de 700 empleos que van a desaparecer. Ya vimos los del pasado, vimos los que recientemente desaparecieron. Ahora veamos cuáles van a desaparecer. Con 99% de probabilidad, telemarketers desaparecen. Aquí estamos hablando de agentes, vendedores en línea desaparecen. Auditores de cuentas desaparecen también, todos los auditores de cuentas. Todo el sistema nos da todas las auditorías mismas de cuentas. Bibliotecarios tienden a desaparecer, dado que muchos de los libros se pueden hacer en línea. Yo en lo personal tengo un poco de duda en qué momento, porque mucha gente les sigue gustando leer el libro.
Pero bueno, al final del día probablemente el libro no desaparezca, pero sí el bibliotecario. Entonces el libro va a ser más un tema de máquinas, de compra-venta, etcétera, ¿no? Todo digital. Agentes aduanales, pues, ¿para qué quieres que alguien esté revisando si los papeles están adecuados y si ya tienes un algoritmo o un sistema que te va a verificar lo que viene dentro del contenedor, cuánto viene, qué peso, qué volumen, qué composición? Y con esto la corrupción, ¿eh?, también tiende a disminuirse. Con 98% de probabilidad, empleados administrativos desaparecen. A ver, recordando, esa sería como la segunda perla que quiero que se lleven. La primera es que si van a hacer una empresa, resuelvan un problema para muchas personas. La segunda perla que me encantaría que se llevaran es, oye, ¿qué empleos van a desaparecer o qué actividades van a desaparecer o se van a digitalizar o mi empresa está en riesgo de desaparecer? Mira, si tu empleo, tu empresa o tu actividad es una tarea que todos los días normalmente haces lo mismo para lograr un resultado y es una tarea repetitiva, sí, va a desaparecer porque una máquina lo va a automatizar. Si implica un criterio de razonamiento más allá para tomar decisiones, es poco probable que desaparezca o te sustituya o que tu cliente no vea un valor agregado. Pero si no es así, es muy probable que vaya a desaparecer. Muy claro, si ustedes van a Disneyland de Anaheim, nada más que abran, ahorita estaba viendo que hasta el 22 de agosto cerraron la frontera y va a seguir así, 22 de junio, perdón. Pero bueno, si ustedes van a Disney, enfrente de Disneyland de Anaheim en California hay un McDonald's. En ese McDonald's ya no hay empleados para que te atiendan, sino que hay unos tótems donde tú puedes ya pedir tus hamburguesas, ¿no? Entonces, bueno, tarea repetitiva. ¿Qué va a querer? Su Big Mac con papas, extra grande y todo, ya, desaparece, ¿no? Empleado bancario que analiza préstamos, desaparece. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que fueron a un banco a solicitar un préstamo? Ya hoy te lo preautorizan en línea, ya te lo preautorizan con tus ingresos. Si tienes ingresos constantes, si estás pies en buró, lo más seguro es que seas un buen pagador y te van a preautorizar por un monto que los algoritmos le den al banco que no tenga un riesgo, ¿no? Árbitros deportivos, de hecho, desafortunadamente se tuvieron que cancelar o posponer los Juegos de Tokio 2020, van para 2021, pero era el primero donde ya íbamos a tener árbitros virtuales, hologramas, digamos. Con 97% de probabilidad, vendedor de tienda va a desaparecer, agentes inmobiliarios van a desaparecer. Hoy, si ustedes quieren buscar una casa, está Inmuebles 24, Propiedades.com, La Moody, Viva Anuncios, Metros Cúbicos, el que me diga, ¿no? Todo está en internet. Recepcionistas tienen a desaparecer, dado que no, su labor es más de presencia, pero inclusive ustedes veanlo, si no hay oficinas y nadie está yendo a las oficinas, pues ¿a quién recibes en las oficinas, ¿no? Ya todo es por teleconferencia. Ahorita tenemos un webinar que estamos digitales. Meseros tienen a desaparecer también. Yo esta parte he escuchado muchos que me dicen, no, espérame, es que el mesero es importante porque pues, el mesero es el que, y la interacción humana. Pues sí, nomás que tú un restaurante vas y sí te gusta, pero hay muchas actividades repetitivas que la única labor que hace un mesero es traerte la comida y cobrarte la cuenta. Y si tú decides pagar a través de tu aplicación, ya nada más es traerte la comida. Entonces, si fijan aquí, si analizamos, vamos analizando con visión COVID, pues ¿qué tenemos aquí? Un mesero con su mano agarrando tu plato, ¿sí? Ojo, ¿eh? Su mano agarrando tu plato y pues hoy con COVID eso sería inaceptable. ¿Cómo que está agarrando mi plato y quién sabe qué? Entonces, creo que pudiera acelerarse este tema de que el robot es el que lleva la comida, habrá que ver hasta dónde, ¿no? Los camareros también, de hotel tienden a desaparecer. Con 96% de probabilidad, y es de las últimas que tenemos, los cocineros tienden a desaparecer. Tengo un video, pero no se va a ver si se alcanza a ver un poco. Creo que sí se alcanza a ver un poquito la resolución. Este no es un prototipo. Es un prototipo, perdón, pero ya está empezando a venderse lo que es una mano que cocina, ¿no? O un cocinero robot. Entonces, tal cual, tú empiezas a hacer un platillo, te graba, ve cómo lo estás haciendo y una vez que aprende de ti, lo empieza a cocinar de acuerdo a lo que aprendió, cómo debía hacerse. Dejando un poquito de más tiempo para
para divertirte, ¿no? En esta parte. A mucha gente le gusta cocinar. Yo creo que ahorita con este tema de COVID se desarrollaron muchas, muchas habilidades de cocina, pero bueno. También tenemos los recepcionistas de hotel. Aquí tiene un sonido este video, pero prácticamente les explico un poco de qué es. Es un hotel en Japón que no tiene personas. Este hotel tiene puros robots que te atienden. No hay nadie, no hay camareras, no hay restaurante que te atienda una persona. Todo son robots. Y creo que se llama el hotel Hana Hotel. Bueno, aquí es un poquito más de gracia porque tiene un robot T-Rex, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito la tendencia también de algunos hoteles. Y los que han tenido viajes de negocio, decir, oye, yo quiero llegar a hacer check-in inmediatamente sin que nadie me esté molestando, ¿no? Nada más voy a dormir porque voy de negocios. También tenemos los taxis, tenemos las camionetas, tenemos los choferes, tienden a desaparecer. Esta es una foto de 1904 de la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Estamos hablando de que había prácticamente 2 carros y todo lo demás eran caballos. Imagínense todos los empleos, todas las empresas que había en ese momento. El que reparaba, el que hacía las cerraduras, el que ponía las cerraduras, el que criaba caballos, el que recogía la popó de los caballos, el que hacía las carretas, el que hacía las llantas. Toda esa industria y empieza a surgir lo que es la industria del automotor, ¿no? Misma zona, 1917, ciudad de Nueva York. En 1912, el tráfico en Nueva York por primera vez fue mayor de carros que de caballos, y esto ya era en 1917. ¿Qué nuevos empleos surgieron? Electromecánicos en la parte de las carreteras, llantas para carros porque iban a más velocidad, todo lo que tenía que ver con el motor, todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de los mismos vehículos, estacionamientos, allá no había caballerizas, ya no había tanto suciedad. A ver, el cambio no necesariamente es malo, el cambio nos lleva a una nueva manera de pensar, y es uno de los mensajes que quiero mandar con todo este tema de poder reinventarnos, hacer cosas diferentes, y un poquito lo que vemos de la ponencia. Lo que sucede hoy con COVID, lo que sucede hoy con nuestras empresas, no es más que una invitación, no para quedarnos, como que los que dijeron, ¿saben qué? El negocio era los caballos. Y no puede haber, tanta gente queriendo fundamentar su negocio del caballo. ¿Por qué? Porque no se hubiera dado el tema del automotor. Recuerden qué pasó entre 1917 y 1904, la Primera Guerra Mundial. Este negocio se tuvo que desarrollar por una de las primeras grandes crisis que sufrió el mundo, que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces se tuvo que automatizar mucho de lo que hoy tenemos. ¿Para qué? Pues para que pudiera tener tecnología y poder desarrollarse la guerra, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos que vemos es que los robots nos permitirán enfocarnos a actividades de mayor valor agregado. ¿Mi trabajo va a desaparecer? ¿Mi empresa va a desaparecer? Si haces algo que todos los demás están haciendo y tú nada más te encargas de intermediar o haces una cosa repetitiva, probablemente llegue a desaparecer o alguien más llegue a quitarte el valor de lo que haces como empleado o como empresa, ¿no? Y podremos, en el caso de la construcción, crear materiales avanzados. En este caso estamos viendo que están creando caminos de plástico o con nanotecnología se están creando otro tipo de partículas, ¿no? Corporate Venture, lo que debemos hacer es crear empresas dentro de las empresas que puedan ayudarnos a digitalizar una solución. Todos ustedes que tengan empresas o que se dediquen a asesorar a empresas, yo les sugiero mucho todo el tema de Corporate Venture. Hoy en día, de hecho, nosotros tenemos gente a la cual atendemos y están buscando crear empresas dentro de su empresa. De nuevo, libro, 10% emprendedor. Oye, no tienes que dejar tu negocio de toda la vida siendo empleado o siendo dueño de tu empresa. Puedes empezar a diversificar. Pues, ¿cómo le grandes empresarios del mundo? No tienen un solo proyecto, diversifican en mucho, ¿no? Problemas del corporate venture, la implementación, ¿no? Mucho tiene que ver con la implementación. De nuevo, la idea la podemos tener. A ver, ya nos inspiramos, queremos hacer una nueva idea, queremos hacer un nuevo proyecto, una nueva empresa, ya estamos convencidos, Roger nos dijo que ya valió, que vamos a tener que digitalizar porque todo el mundo va a desaparecer en sus negocios, perfecto.
ya tenemos la idea. Nos juntamos un lunes, es más, no nos podíamos ver, hicimos una videoconferencia y ya traemos 10 ideas por hacer. Ajá. ¿Y quién las va a hacer? ¿Quién las va a ejecutar? No vayan a dejar la tarea al pobre cuate que siempre dice, ah, mira, que la haga Godínez, o que la haga Pérez o Roger, que la haga Roger. No, a ver, tienen que pensar en un departamento de desarrollo de negocios o una persona o unas personas que sí tengan bien medido esto, que vayan a implementar esto. Si no lo hacen así, se los garantizo, la probabilidad de fracaso es muy alta, muy alta. Porque la implementación es el 90%. El 10%, la idea es solamente el 10%. ¿Qué se hizo en TIA? Que es un poquito lo que a mí me tocó. Pues hicimos una metodología de aprendizaje. Creamos ideas, se expuso al C-Level, se capacitó al CEO en innovación, se tuvo una herramienta análoga, se tuvo sponsor, una aceleradora, vinculación con fondo de inversión, diversificación del modelo de negocio. Y recordando, o sea, la clave de la implementación, hicimos todo un ejercicio de ideación, pero la implementación fue la clave en este, ¿no? Hicimos una versión 1.0 que fue un tema análogo, hicimos un pitch, todo el mundo estaba ahí viendo ideas, estábamos votando por algunas ideas. Después hicimos una versión 2.0, ya la hicimos un poquito más digital, implementamos algunos proyectos en una plataforma interna. Hicimos una versión 3.0 que ya fue totalmente digital. Hicimos toda una metodología de poder ideas. Con, por ejemplo, esta herramienta está muy padre porque es una herramienta de composoluciones que se llama Einovo y es una herramienta que ya te sirve para hacer todas tus ideas digitales, ¿no? Entonces, a ver, no tiene que ser todo perfecto desde el inicio. El día cero no van a crear la mejor idea ni se va a hacer bajo la mejor metodología. Lo importante es que empiecen con algo. Y probablemente les lleve 1, 2, 3, no meses, años desarrollar una metodología adecuada para ustedes y para su empresa. Pero una vez que la tengan, ya se va a volver un parte de la cultura. Lo más importante de la co-creación de empresas y de la innovación no es que se crea la primera una empresa exitosa, es que se crea una cultura de innovación y diversificación de modelos de negocio. Y bueno, al final del día, yo lo que les recomiendo es, ya tienen la idea, ya tienen cómo lo van a implementar, probablemente ya tengan algunos recursos ahí. ¿Qué hacemos para decidir la idea? Métanle un formato Shark Tank, inviten al CEO de la empresa, invítense ustedes, inviten a dueños, inviten a socios, también gente externa, y métanlo tipo formato Shark Tank, ¿no? Para que puedan ahí exponer las ideas. Rubén, ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos en tiempo para tener espacio de unas preguntas que te quisiéramos hacer. Vale, perfecto. ¿Vamos dándole? Pues mira, nos pregunta Sergio, ¿y cómo puedes investigar si una idea que tengo ya existe en el mercado? ¿Cómo se puede hacer una indagación para no estar descubriendo el hilo negro? No, mira, yo te garantizo que cualquier idea que estén pensando ya existe. Y ya hay gente que la hizo. Eso no hay ideas nuevas. Lo googlean y pónganle una máquina para hacer esto, una manera de implementar. Lo único es que no todas las ideas se implementan de la misma manera en todos los países ni en todas las ciudades. Probablemente en Chile se hizo una forma, en Israel se hizo otra forma. Yo les tienen referencias de innovación para validar si sus ideas existen o no y si funcionaron o no. Israel es, me parece, si no el país más, de los países más innovadores del mundo, San Francisco, ahí seguramente. Y hay dos ligas exactamente donde están todas las startups. Una es Crunchbase, ahí vienen todas las demás empresas digitales. Ahí se los mando en el chat, crunchbase.com. TechCrunch es otra fuente donde vienen muchos que se está desarrollando. Pero créanmelo, casi es un hecho que cualquier idea que ustedes estén pensando ya existe, ya la desarrollaron. Y entonces, como bien dice Sergio, mejor investiguen quién ya lo hizo, cómo lo hizo, para que traten de no cometer los mismos errores que ya cometieron. Isabela pregunta, ¿qué acciones puede hacer una empresa que no se preparó tecnológicamente para esta situación de pandemia o para lo que se viene? Mira, yo creo que la mayoría no estaban, ni siquiera las empresas tecnológicas estaban preparadas. Insisto, Uber está recortando 25% de su personal, Airbnb también. Yo creo que lo más importante es tener la humildad y la flexibilidad de poder evolucionar el modelo de negocio y apostarle a probablemente equivocarse un poco, ¿sí? Pero intentarle, ¿no?
Porque aquel que no se preparó tiene que estar muy abierto, probablemente a perderle el cariño a unos cuantos pesos, pero sí apostar a lo mejor a algo que antes no lo había apostado. ¿Cómo transformar un servicio de face to face a un servicio de entorno digital? ¿Cómo perder ese miedo al contacto? Bueno, no es lo mismo, y yo lo veo, digo, ahorita estamos en un webinar y podríamos estar, pero aunque nos veamos las caras y aunque nos escuchemos, no es lo mismo en el tema de la presencia. Entonces, si hay temas que se puedan sustituir, yo les diría, cualquier tema que sea relevante para tomar una decisión, y una vez que se abra el tema del COVID, hay negocios en los que sí hay que estar, pero lo que sí se puede, lo que sí se debe, yo creo que desarrollar es la habilidad de estar en ambos. Porque hay otro tema que son las nuevas generaciones que no quieren ni siquiera estar. Les pides activa tu cámara y están despeinados, está todo, y muchos pensarían que no están chambeando, pero así chambean, ¿no? Y hay gente que también tiene mucha complejidad o mucha complicación en dirigirse un uno a uno, ¿no? Entonces yo creo que más bien los que estaban acostumbrados a face to face tienen que adaptarse a un virtual face virtual y aplicar la herramienta que corresponda en cada ocasión. Dicho, Piña, te manda saludos y dice, ¿qué opinas de la innovación y emprendimiento al interior de las empresas, a manera de spin-offs o nuevas empresas que nacen del anterior, apalancándose un poco de sus recursos y sobre todo de su talento humano? No, a mí me encanta, a mí me encanta. Las complicaciones del intraemprendimiento, la innovación corporativa interna, son los paradigmas de los mismos empleados, porque pues, como decía un buen amigo consultor y mentor, Chuck Adices, dice, no es lo mismo 15 años de experiencia que un año de experiencia repetido 15 veces. Y entonces la gente que muchas veces está en la empresa no quiere cambios porque pues, le vas a mover su status quo, especialmente el C-level. El C-level de las empresas no le gusta mucho el cambio, pero por eso es un trabajo de cambio de cultura. La innovación para que se dé como spin-off en las empresas también tiene que ir de la mano mucho con recursos humanos, y recursos humanos debe ser un mega aliado para que empiece a adaptar la cultura de la empresa. Si no hay una cultura de innovación, es más complicado que una implementación de un spin-off o un intraemprendimiento se dé. Y lo van a matar, ¿eh? Lo van a matar antes de que salga. ¿Por qué? Porque no. A ver, es como el agua para el cuerpo. Si yo nunca estoy acostumbrado a tomar agua y un día tomo agua, me voy a enfermar y me va a hacer mal. Hoy es bueno para mi cuerpo, pero mi cuerpo no está acostumbrado. Y así es la innovación de las empresas. José Hernández pregunta si existe alguna aplicación o programa para encontrar oportunidades de negocio disruptiva. Ándale. No, pues yo también. A ver, no, digo, seguramente sí hay muchas páginas donde te anuncian los principales medios. Yo lo que creo es hay que estar leyendo distintos medios de comunicación tecnológicos, a ver qué revistas hay: Entrepreneur, Emprendedor, Expansión Negocios, Forbes. El Financiero tiene una sección de negocios también muy buena. Hay que estar leyendo para ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Y por ahí pueden ser estos artículos interesantes que te den una idea de qué está sucediendo en el mundo. Isidro Venegas dice, ¿las próximas reuniones en el mercado serán híbridas, presencial y webinars? ¿Cómo es tu apreciación después de todo esto que estamos experimentando y viviendo? Ah, definitivamente. El home office, no el home office, las reuniones virtuales llegaron para quedarse. 60% de las empresas que rentan oficinas en Guadalajara están pensando en no rentar totalmente los espacios que rentaban antes, dado que con esta obligatoriedad pudieron comprobar que la gente está más al pendiente de su chamba cuando está atrás de la computadora, y a veces inician desde antes y son las 8 o 9 y le siguen dando. Yo creo que el home office va a volver un poquito como un híbrido, pero las reuniones virtuales llegaron para quedarse. Y yo te haría una pregunta en lo personal, Roger. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque pareciera ser que la virtualidad vale menos. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque estoy acostumbrado que vengas, me vendas, me sientas, me vendas en persona,
Y el conocimiento a veces no se le da el valor adecuado. Entonces, pensamos que la virtualidad vale menos. ¿Tú qué opinas al respecto? Está interesante esa pregunta. Te voy a poner un ejemplo, Rubén. Me toca a mí, de hecho, mañana a las 9 de la mañana, una videoconferencia con el inversionista más grande de Europa. Porque vemos vemos cada 15 días inversiones aquí en México potenciales. Y estos cuates ya están acostumbrados a la virtualidad. Les da igual, ¿eh? Les da igual si están presencial. Y vaya que aquí me he ido a comer con él en dos ocasiones en Guadalajara. O si están virtual. Yo he visto que la atención que te dan es la misma. Yo creo que es un reto para nosotros, más bien en Latinoamérica, porque estamos acostumbrados a vernos, a que si te diste el tiempo de venir, de estar, de mirarme a los ojos, aunque sea por una hora de estar, ya, te lo aprecio, ¿no? Y hoy en día tendremos que valorar cuál de todas esas sesiones virtuales son las que realmente puedan valer, porque si antes dábamos el tiempo para ver a tres gente clave al día, probablemente deban ser tres reuniones virtuales clave al día y no ocho como se están dando ahorita. Muy bien, pues la verdad, muchas gracias, Rogelio, una experiencia muy padre en la presentación que nos has dado. Creo que una de las cosas de cómo estamos emprendiendo y cómo estamos manejando nuestras pymes, pues definitivamente tenemos que reinventarnos, tenemos que entrar en una forma y una dinámica distinta y tenemos que levantar la visera y ver qué es lo que está sucediendo hacia enfrente y lo que tenemos hacia enfrente como desafío organizacional, desafío de liderazgo, desafío tecnológico, desafío de operar. Entonces, la verdad, muy, muy, muy rica tu ponencia. Te agradecemos la participación y agradecemos la participación de todos. Los invitamos para el próximo webinar que vamos a tener el día martes 26 de mayo. Va a ser un testimonio de un emprendedor. El título es Emprendimiento Lean, definiendo tu rumbo, y es un emprendedor que es un director general de una firma de comunicación, es aquí en Guadalajara, y nos va a hablar él en su testimonio de cómo como emprendedor está enfrentando la situación del contexto, la situación de sacar adelante su firma, cómo él, a través de metodología de emprendimiento Lean, pues está tomando decisiones que le ayuden a solventar esta curva y este momento. Gracias a todos, gracias Rogelio por tu participación, y pues no nos despedimos, seguimos en comunicación y contacto. Gracias a ustedes, gracias a todos y que la pasen muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes.